Hola amigos de los canarios, hola amigos de los timbrados. Hoy quiero enseñaros un nuevo truco de conseguir jaulas y ponerlas en voladera. Lo vemos aquí, ¿no? La voladera idea nunca es a lo horizontal, es a lo horizontal. ¿Por qué? Porque el canario se desplaza a lo largo. ¿Lo veis? Y estos son jaulas de metro y se convierte en 2 metros. Porque iba a ser lo de las voladeras, está enorme. Y no. Y esto es mucho mejor, económico. Y enlazando jaulas podemos conseguir voladeras. ¿Por qué? Mira, aquí lo vemos. Lo va volando desde ahí, se posa y vuela 2 metros. Esto es. Se ponen los faros muy fuertes, muy buenos. Y teniendo una cantidad limitada de canarios, aquí hay 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 canarios. 9 canarios en una voladera de 2 metros. ¿Lo ves? Como vemos aquí, está enlazado y ahora os explicaré cómo. Pero siempre, siempre la voladera. A intentar siempre voladera a lo largo, ¿eh? En todo caso ancho, porque así tiene más recorrido, no a lo alto, porque a lo alto son para los loros, para los periquitos, pero estos aquí tengo los rojos en un, que ahora explicaré también por qué están aquí, porque aquí ya es un sitio donde no le da el sol, está un poquito a penumbra. ¿Por qué se ponen los paros medio penumbra? ¿Por qué? Porque así no se oxida el color rojo con los tintes, ¿lo ves? Aquí están cogiendo una tonalidad mucho más fuerte que donde los tenía antes. Los miramos aquí y ya están poniéndose, mirad qué rojo, mirad la tonalidad de rojo. A ver si lo puedo enfocar. Mirad cómo se está poniendo de rojo. Rojo, 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 que después se pondrá increíblemente rojo. Ahí lo estamos viendo aquí. Poniéndolo todo en penumbra no hace directo, ¿por qué? Por la oxidación del color en la pluma. No se pondrá un poco más rojo. Y la muda, muy importante, la muda en oscuridad se termina mucho antes. Están haciendo obra aquí, así que. Y os lo explico. Y aquí está. Mirad cómo están los pajaritos ya. Están aquí increíbles. Bueno, pues os voy a explicar cómo se enlaza y cómo se emparma las jaulas. Dos voladeras de metro. Vamos a poner que sea de 60, 50 centímetros, lo que queráis. Se puede poner 3 de 50 perfectamente. Primero, la unión. A ver, lo voy a poner aquí para que se vea bien. Ahí. Aquí se graba bien. Bueno, presillas. Fundamental las presillas. Las vemos por aquí, mirad las presillas, ¿lo ves? Presillas, lo único que necesitamos. Primero, enlazamos. Quitamos las puertas. Y las enlazamos fuerte aquí. Con un cierre de seguridad. Cogemos todas las puertas. Y lo enlazamos aquí. Hay que se vea. Lo vemos aquí. Enlazamos. ¿Lo ves? Una, pero por aquí por los laterales se pueden salir. ¿Lo ves? Lo vemos por aquí. Por dentro se pueden salir por aquí en mitad. Por lo que. Cerramos fuertemente todos los lados, todos los lados. Este también, que lo pondré aquí, para que se vea. Bueno, lo pondré aquí. Los lados también. Y todos los lados, por debajo, por arriba, para que no se mueva, se haga una pieza. Y con los módulos siempre a la misma altura. El truco es que estén las jaulas a la misma altura, siempre. Todo lo ve enlazado y fuerte. ¿Lo ve? Y ahora
aquí y aquí. ¿Lo ven? Aquí entra ya, esto es una voladera. Esto está hecho ya una pieza, mire, con dos presillas. Ustedes imaginan que tenga cuatro. Esto no se menea, mire esto. Están los dos carros enlazados completamente. Siempre a la misma altura, ¿eh? Que siempre os queda a la misma altura. Y aquí no se escapa ni un canario ni nada, está. Enlaza ahí, enlaza aquí, enlaza en el costado, como todo. Enlaza ahí, enlaza ahí. No se mueven, ¿eh? Están todos una pieza, se mueven todos. Bueno, y ya lo último que quedaría sería los palos recogidas. Como estaban situados para la puesta y para los nidos, lo cambiaríamos. Un palo en un extremo, todos los demás fuera. Si emparmaríamos las dos ventanales a la misma altura, dejaríamos esta. Como está por el otro lado, lo cambiamos por la parte de delante. ¿Para qué? Para que vuele de aquí a aquí y allí. Y haríamos recorrido de aquí, salta aquí, aquí dentro y al final, como vemos aquí. Mira, ahí los vemos, lo ve que están por mitad, mira cómo saltan. Ahí, y se ponen súper fuertes. Pues espero que os guste los rojos y espero que os guste este truco. Así que otro truquito más. Está otro amigo de los canarios, está otro amigo de los timbrados. Adiós.